creo que es importante, pero bueno, me parece que lo más importante fue el rendimiento del equipo en general, en todas sus líneas, un equipo equilibrado en defensa y un equipo muy, muy equilibrado en ataque, donde tuvimos creo que para más, ¿verdad? Yo creo que ya después de ver el partido y demás, pues indudablemente el arbitraje pesó muchísimo en el partido del sábado, fue un arbitraje regular, y obviamente pues dos goles que nos anularon en buena posición, así que bueno, yo creo que en términos generales el equipo jugó muy bien. No espero un árbitro así, es Cristian Rodríguez, un árbitro 100% localista, un árbitro que ningún equipo de visita que él haya dirigido, o sea, en un partido de local, ninguno ha ganado. Él ha dirigido 10 juegos como central y todos los partidos ha sumado el equipo local. Y pues nosotros tenemos una mala experiencia con él en San Carlos, donde nos pitó un penal que no era, donde nos metió a punta de pito atrás, donde nos pitaron un gol, o validó un gol que era falta sobre Junior Díaz. Yo creo que mañana podré durar unos 8 o 10 minutos en la banca, seguramente me va a expulsar, ¿verdad? Entonces, indudablemente, pues, contra todo eso, como siempre, contra todo eso vamos a ir a sacar el resultado allá, porque ya vemos cómo va la mano. O sea, ya vimos cómo va la mano, ya la vimos el sábado, cómo fue la mano, nos quitaron dos goles, y es cierto, nos pitaron un penal que tenían que haber pitado, pero hubiéramos quedado 4-1. O sea, creo que ya vimos cómo va la mano por parte de la comisión de arbitraje y cómo van los árbitros también. Entonces, indudablemente, pues aquí están los números de Cristian Rodríguez, Saprissa 2-2, UCR 3-1, San Carlos 3-1. Increíblemente, a San Carlos le ha pitado ya dos veces de local, va una tercera vez de local, ¿verdad? Y creo que sí. Ahí está Cartago Herediano, 2-1, ganó Guadalupe Carmelita, 1-1, Saprissa Pérez, 1-1, Saprissa UCR, 4-0, Grecia Limón, 0-0. O sea, ningún equipo visitante, lo más que ha sacado son dos empates. Y como cuarto árbitro, tampoco. Como cuarto árbitro tampoco ha sumado ningún visitante. Entonces, obviamente, estamos muy preocupados porque si por la víspera se saca el día, pues vamos a jugar contra bastantes, no solo contra 11, sino contra bastantes. Buenos días, también. Precisamente, de acuerdo a lo que usted vio en el partido anterior, y el famoso codazo que le pegan a Ortiz, pero en el caso de Pérez, ¿usted pensaría o sería lo lógico que hoy castigaran a la defensa por video, después de lo que pasó en el sábado? Ya lo castigaron, dos partidos le metieron. Dos partidos le metieron, pero bueno, era penal. También era roja y penal, ¿verdad? Y obviamente, pues, qué lástima que después de una reunión tan valiosa como la que se hizo un lunes, un almuerzo con don Rodolfo, con don Oscar, qué lástima que no haya sensatez para nombrar un árbitro, que nos ha hecho daño, nos ha hecho mucho daño. Muchísimo daño. Por eso te digo, yo creo que mañana estaré 10 minutos, tal vez. Y ustedes se van a dar cuenta todos van a ver el partido. Se van a dar cuenta que a los 10 minutos voy a tener la primera llamada, atención o me echa. Y también tendré que estar atento y tendré que hacer mis cosas para autograbarme yo mismo y yo mismo tener mis pruebas de lo que digo, de la forma que lo reclamo. Tendré que hacer mis cosas porque ya no vamos a dejar que esto nos contamine nuestro ambiente, que esto nos contamine, no, es externo, pero ese factor externo juega y participa. Así que indudablemente estamos sumamente preocupados por el nombramiento de don Cristian Rodríguez. Hay que pensar mal, y si nosotros pasamos, yo creo que tiene que haber cambios sustanciales.
Yo creo que nosotros utilizamos los canales que tenemos que utilizar, ¿verdad? Hicimos una conferencia de prensa, informamos a todos ustedes, posteriormente nos citaron una reunión a la federación, fue don Aquil, fue Rodolfo, estuve yo, y uno intenta, hemos tenido otras reuniones, decidimos no hablar del arbitraje, pero hoy tenemos que hacerlo. ¿Qué mejor comportamiento con el tema arbitral que el sábado? Cuando todos tenemos ya con tecnología en la banca, tenemos información en el instante. Yo tengo una persona que me pasa los videos de las jugadas instantáneas, en el momento. Yo le paso a mis jugadores en los 15 minutos intermedio, les paso videos de lo que acaba de pasar en la cancha en los primeros 45 minutos. Porque ya todo se va resumiendo y todo me lo mandan, lo bajamos, se los proyectamos a ellos para mejorar situaciones que están pasando en la cancha. Entonces ya sabíamos que el primer gol y el segundo gol habían sido goles. Y aún así tuvimos un comportamiento decente. Y creo que no están respondiendo de la misma forma. Porque yo puedo ir más atrás y puedo decir, y pueden ver la final de penales con Alajuela. En Alajuela él fue el central y a los únicos jugadores que él corrige a la hora de tirar el penal son los de Heredia. A los de Alajuela llega, los pone, los deja que pongan la bola donde les da la gana. Y a los de nosotros los agarra y les hace quitar dos veces la bola del punto de penal. Dos veces. Podemos ir más allá. Es que yo creo que aquí lo que queda claro es una cosa. Nosotros sí estamos metidos de lleno en esto. Y nos estamos jugando mucho. Parece que otros no creen eso. Parece que otros no creen en eso. Y no puede ser que a uno lo llamen y que diga, Dios es todo. Pero Dios no juega fútbol. Él lo escucha a uno, pero no juega fútbol. No le pueden decir a uno, Dios primero todo salga bien. Entonces, ¿qué pasa si sale mal? No estuvo Dios. O sea, ve las respuestas que te dan. Por el amor de Dios. Mande. Sí, ya hay muchas llamadas, hablando como la gente, decentemente, pero aquí yo le debo respeto a mi afición. Le debo cuentas a mi afición, que nos llenó el estadio dos veces seguidas, dos fines de semana seguidos. Yo le debo respeto a mi gente. Y yo tengo que defender lo que para mí y para mi gente no es justo. Mañana ese muchacho va a llegar presionado. Hagan una evaluación. Nos pita un gol en Cartago sin que la bola haya entrado. Y pone que es gol de Ronaldo. Y la bola no había entrado siquiera. Era autogol. Y tan fácil es como decir que de 10 juegos dirigidos no ha ganado un solo equipo de visitante con él. ¿Qué quiere decir? Que es un árbitro localista. Entonces, hey, yo creo que tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Que decir lo que tengamos que decir, porque realmente es delicado el tema, donde es que si hubieran 12 equipos jugando, uno dice, puña, no hay dónde, pero son solo 4, son 2 árbitros, y nos eligen a uno que nos ha dañado. O sea, no son 10 partidos, ni 6, son 2 juegos. Es solo tener un poquito de irse a trabajar. No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno tendrá su método, su forma de irse para atrás y ver, ah, vamos a ver este, le pito a este. Ah, no. Evitemos. Y nosotros con el afán de mejorar, con el afán de que esto continúe, decimos y creemos en el arbitraje, que es uno de los mejores de Centroamérica, pero no todos son los mejores. No todos los equipos están clasificados, porque no están entre los 4 mejores. Se seleccionaron 4, se ganaron el lugar 4 equipos. Entonces hay que seleccionar a los mejores. Y no sé si está entre los mejores. No lo sé. Pero por lo menos hay que tomar en consideración que donde él pitó y estuvo el Herediano, siempre hubo algo. De prensa, usted había dicho que había la posibilidad de que si los árbitros no hacían buenos partidos en semifinales, si traían árbitros de afuera, ustedes ahora van a activar eso, van a decirle a lo que está pasando, porque ustedes clasifican a
en la extra que Rodolfo dijo eso. No sé si yo lo leí en el periódico La Extra, que iban a traer árbitros para la siguiente, para los equipos que pasen a la siguiente fase. Yo eso lo leí. Y yo sentí en las palabras de Rodolfo, preocupación. Pero si hay prioridades. Si hay prioridades. Porque está el tema de Copa Oro, está el tema de... Sí, un momento. Se está jugando la final de tu campeonato. Se está jugando la final de tu país. Se está jugando las finales donde está el prestigio de Costa Rica, donde está muchas cosas en juego. Otra vez vamos a hacernos de la vista gorda. Ya eso es un tema que le corresponde a Rodolfo. Pero le corresponde meterse de lleno. Y él se ha metido. Pero me parece que en esto no. O sea, me parece que en esto no. Ya a nivel dirigencial hablarán lo que tengan que hablar. Yo no le tengo que pedir a Rodolfo permiso para decir o no decir cosas. Yo digo lo que al equipo le convenga y lo que yo crea que sea necesario para el equipo. Yo creo que uno utiliza los canales, fui respetuoso, llamé a don Oscar, llamé a don Rodolfo, les manifesté mi molestia y le dije que iba a hablar en la conferencia de prensa, así que no estoy haciendo nada escondido de nadie. Ya les dije que iba a hablar así. Ya les dije que estamos muy preocupados. Mis jugadores se van a ir a matar a la cancha, sí, pero uno espera otras cosas, realmente uno espera otras cosas. Efectivamente, sobre la parte futbolística, podemos esperar, obviamente no va a decir cuál es el planteamiento, pero el diario acá hizo valer la tenencia, ir a local, es lo que ya va a ir el equipo a proponer o esperar a San Carlos el día de mañana. Nosotros, cuando planeamos un partido, planificamos un partido, nosotros nos fijamos en todo, intentamos fijarnos en todo. Es una cancha pequeña, es una cancha que tiene 600 y cacho metros menos cuadrados que la nuestra. Para presionar, es una cancha que se ajusta para presionar, es una cancha que se ajusta para hacer una buena presión, un buen pressing y otras cosas más. Entonces aprovecharemos las circunstancias. Dentro de la cancha aprovecharemos esas circunstancias, que las medidas de la cancha, que el sistema de San Carlos, etcétera, nos puedan dar, y trataremos de tapar nuestras deficiencias para no hacer crecer a un equipo como San Carlos, que sabemos que en casa es muy fuerte. Digamos, son muy diferentes. Jugamos con Atlanta con jugadores de 20 millones de dólares. Eso es un nivel diferente, ¿verdad? El 2-0 es 2-0. 2-0 es el resultado más engañoso que me ha tocado vivir de lo que estuve como jugador dentro de la cancha en el mismo partido. Y ahora empieza el segundo tiempo y vamos 2-0. Entonces, lo que tenemos que hacer es anular ese entusiasmo de un equipo como San Carlos, esa presión que puede haber, y ojalá que a la persona que le toca dirigir este partido no se monte en esa pachanga. Ha ido poco a poco, ha ido creciendo, ha ido mejorando, es un jugador que quiere
quiere seguir ese camino, ha sido competitivo, vino y compitió y lo está haciendo muy bien y esperamos que continúe igual, principalmente pues tratando de mejorarle ciertos aspectos por su juventud y su formación, pero va muy bien. Que hemos jugado con él, hemos estado más de 5. Entonces, sí, nada más hay que ir preparando el presupuesto, porque a veces está, a veces no está, hay que preparar el presupuesto. Hay que preparar el presupuesto. Él verá las declaraciones, a él le dirán, Jafet dijo esto, Jafet dijo lo otro, y seguramente mañana llegará y invitará como él quiera. Como él quiera. Pero en guerra avisada no me resultaba. Estamos diciendo antes, para que no digan mañana que salimos a hablar cosas que no tenemos que hablar, que mañana vamos a hablar después del partido, también lo que tengamos que hablar. Creo que y de repente fue muchos factores. No se pueden decir que los que vinieron no han tenido un buen rendimiento, ¿no? Porque no soy quien. Yo solo puedo fijarme en el que yo traje y el, con las ganas que llegó, con lo profesional que es, con la determinación que llegó, cómo se metió en el grupo, cómo el grupo lo acogió, con la humildad que llegó a trabajar y a ponerse a disposición sin tener un lugar seguro y después comenzó a competir. Creo que el caso de Tejeda necesitaba jugar. Me sorprendería más bien que no fuera la Copa Oro, por ejemplo, me sorprendería muchísimo que no fuera la Copa Oro Tejeda, ¿verdad? Porque el nivel que tiene en este momento es alto, muy alto. Entonces creo que en términos generales, pues no puedo hablar de lo otro, pero sí puedo hablar del jugador que trajimos nosotros acá y que él tuvo una excelente elección. Él fue el que decidió venir a Heredia. Nosotros le ofrecimos un ofrecimiento y al final el que tomó la decisión fue él.
y me parece que la acertó. Acertó, entonces más bien hay que felicitar a Tejeda por acertar elegir al Herediano. La parte de esa, la parte mental, papel, la unión del grupo que está moviendo está documentalmente la mística que está controlando usted. Yo en este momento todo este ambiente se genera, ¿no? El equipo no tiene por qué, el equipo, toda mi energía está enfocada positivamente hacia ellos. Esto ellos lo saben, que yo voy a hacer esto. Pero esto es parte de lo que yo tengo que hacer, no como entrenador, como gerente deportivo, como gerente general. Como entrenador, todo positivo, no nos vamos a meter con ese señor. No nos vamos a meter con ese señor. No garantizo que él no se meta con nosotros. Por lo menos de nuestra parte no nos vamos a meter con él. Pero no garantizo que él no se meta con nosotros. Porque aquí está, se ha metido con nosotros. Entonces, creo que nada más tengo que cerciorarme, pero creo que es hasta el mismo cuarteto que mandaron cuando perdimos 3-2. Creo que es el mismo, Valuna me parece también. Valuna, aquí lo tengo. Valuna. Valuna, Octavio Jara, William Chou. Carlos Salazar. ¿Sí? Casi, yo creo que es lo mismo. No va Luna, Luna, Carlos Salazar, William Chou, Octavio Jara y Cristian Rodríguez. Esos son los que toca. Creo que son los mismos que nos que fueron allá a San Carlos. Claro, en esta etapa donde el gol de visitante sí cuenta, ¿verdad? Donde nosotros mantuvimos el cero en nuestra casa y eso es bueno mantener el cero en nuestra casa. Tenemos que ir a buscar un gol ahora más que nunca, ahora urgente, ir a buscar un gol, ir a atacar, ir a presionar, hoy más que nunca, ¿verdad? Por situaciones externas tenemos que ir, igual lo íbamos a ir a hacer, pero hoy más, nos obliga más. Liga más y lo vamos a ir a buscar ese gol, pues que es importante porque da ventaja. Pues yo creo que primero voy a salir de esta semifinal con lo que el reglamento me lo permite, con el cuarto cambio en los tiempos extras y después veré lo demás, pero ahorita lo más importante es el partido de mañana, es el presente nuestro, es el más importante y es el partido de mañana y como hemos venido trabajando todos estos partidos, uno a uno, muy duro, doblemente duro, pero uno a uno.
noches a todos. Yo creo que esto se juega con esa garra, con esa intensidad que le metimos al partido, con situaciones claras de cómo atacar, de cómo defenderse. Creo que hicimos un partido bueno, en términos generales, le dimos más variantes al juego en ofensiva de lo que veníamos haciendo normalmente. Y creo que ese factor sorpresa pues también influye en el marcador, que creo es bueno, pero me parece que podíamos haber hecho un gol más. Sí, yo creo que bueno, que los líneas se embarcaron al central. Creo que el central hizo un trabajo bueno, pero el trabajo de los líneas no fue el mejor. Cuando tenés jugadores tan rápidos como los que tenemos nosotros, te gana. Porque ya en Cartago nos pasó. En Cartago, muchos de ustedes no lo dijeron, cuando quedamos 2-1, Luis Díaz tiene el 1-1 y se va solo contra el portero y el línea pita fuera de lugar porque Luis le gana en la velocidad, en el arranque. Medir a Luis Díaz es muy complicado y con dos líneas jóvenes es más complicado todavía. Entonces creo que para el próximo miércoles ambos queremos árbitros de experiencia, no que vengan a aprender porque nos estamos jugando muchísimo. A ver, buenas noches, se llama Cosa para preguntarle. Hoy vimos un Herediano, como me imagino usted lo planteó durante la semana. Hoy el fuerte suyo fue por los costados, ver a Luis Díaz, donde lo podían detener, y luego ver a Jimmy Marito, que arrancaba. A mí me parece que esa es la fortaleza. Por ahí es donde se trabajó, y pensando en lo que viene el día miércoles, volver a hacerle ese daño al equipo de sacarlos como hoy, que fue muy superior el Herediano. Hoy éramos casa, necesitábamos proponer. Nadie suma el gol que es a favor, que es que no te anoten, ¿verdad? El cero atrás es importante porque puedes ir a buscar un gol y obligas al rival a tener que hacer dos. Entonces creo que un equipo maduro, un equipo tranquilo, un equipo sereno, no hemos ganado absolutamente nada, aprendemos de este partido para el que viene, no es igual, un partido con ingredientes diferentes, una cancha más pequeña, una cancha de mucho contacto, obviamente donde va a haber una intensidad grande, y pues hay que preparar el partido para lo que viene. Hay que analizar ahora todos los partidos que San Carlos jugó de visita, los vimos, ahora vamos a ver todos los partidos, ya los hemos ido viendo, todos los partidos que juega de local, con bajas, pues tal vez bajas, ¿verdad? Cuando hablamos de Cordero, hablamos de Albert, que salieron lesionados, pero igual nosotros no jugamos con el hombre, jugamos contra el sistema como tal. Yo pienso que el análisis lo haces bien. Esperábamos al equipo que salió, trabajamos pensando en Osvaldo y en Martínez. No iba a meter un jugador de que puede ser que lo mete en casa, como Córdoba, ¿verdad? Por su edad, por su experiencia, que es un muy buen jugador. Pero sabíamos que el que iba a terminar jugando iba a ser Martínez, o el que iba a empezar este partido iba a ser Martínez, con alas, uno abierto, otro que cerraba, perfil cambiado como era Cordero, y era importante anular la corrida de Madrigal y atacarlo, y era importante anular el recorte de Cordero hacia adentro por su perfil, ¿verdad? Que nos hizo daño, en ciertos momentos del partido nos hizo daño. Pero bueno, se jugó bien, yo creo que se jugó bien, se anuló bien, creo que hicimos un segundo tiempo espectacular, de mucho esfuerzo, de mucha intensidad, pero también hicimos una presión muy buena en la recuperación de la pelota, hicimos una recuperación tras pérdida importante y lo recuperamos casi siempre en la media cancha de ellos. Yo lo vengo diciendo, muchos decían, nada, es que falta que entre, entran cuando tienen que entrar.
fútbol, así son los tiempos. Hoy metió gol Jimmy, 2, no 1, metió 2, porque los primos se lo variaron, pero fue gol. Metió gol Ortiz, y creo que lo más importante es estar ahí, estar ahí. Ahora, nuestra forma de atacar puede ser que varíe. Para el siguiente partido puede ser que varíe, porque vamos de visita. Nuestra forma de atacar puede ser distinta. Puede ser que ahora no ataquemos por fuera, como dijo un compañero, puede ser que ataquemos por dentro. Puede ser que hagamos una línea de 5 volantes en el medio. Puede ser que hagamos una línea de 5 atrás. Puede ser que jugamos con dos puntas y no un media punta y un punto. O sea, ya eso lo tendrá que valorar y esperar un equipo que sabe ir a proponer y que sabe ir a jugar y que tiene que ir a jugar estos partidos con mucha intensidad y con mucha inteligencia. Bueno, como siempre he dicho, yo creo que el arbitraje tiene que verse como un contexto de todo lo que pasó, porque entonces que le quiten el penal, que él dice que fue penal, pero que nos validen el gol que nos quitaron en el primer tiempo. Y terminar un primer tiempo con 2-0, entonces hubiéramos quedado 3, ¿verdad? Entonces creo que hay que hablar en contexto de todo. ¿Qué espero del arbitraje? Experiencia. Estos dos muchachos, estas dos líneas son jóvenes. Es bravo. Un partido de estos es bravo y nos jugamos mucho como para que lleguen a inventar, a poner dos altos jóvenes. Excelente arbitraje. Pero me parece que los líneas, como lo dije anteriormente, los líneas quedaron a deber. Entonces yo esperaría experiencia el próximo. No, ellos tienen colmillo y tienen a Cordero, que fue campeón con nosotros, tienen a Ramírez, que fue campeón con nosotros, tienen a Albert, que fue campeón con nosotros, tienen a Aarón, que es nuestro, tienen a Obando, que fue campeón con nosotros. Ellos tienen experiencia también. Pero lo que dije fue que esto es un campeonato aparte. La temporada regular es la suma para estar donde estamos hoy. Pero no te garantiza absolutamente nada. Y hay historias. De ser super líder, y más partidos invictos, mayor cantidad de puntos y perderlo al final. Entonces esto es así. Es una historia diferente. Cuando uno tiene un equipo como el que nosotros tenemos, con jugadores de tanta calidad y con tantos campeonatos, pues obviamente pues tiene un visto bueno, una ventajita con respecto a otros, pero en esta serie todos los equipos tienen jugadores campeones, todos los equipos tienen las mismas posibilidades, tienen experiencia, tienen entrenadores que han sido campeones, aquí fueron campeones como jugador, que saben cómo se juega esto, y si no tienen jugadores, no, no se me olvida de San Bolívar, tienen jugadores que han sido campeones y saben jugar esto, así que esto es un tiempo, un partido de 180 minutos, nos faltan todavía 90 para poder seguir adelante.